Mira, te quiero preguntar algo, creo que ya te lo escuché en un podcast, o en un directo con Pico de Oro, hablando de la realidad del deportista que no puede alejarse de su ego y de su realidad honesta, que quiero ganar. ¿Vale? Entonces, en unos tiempos donde el buenismo yo creo que nos invita a que todos hablemos en muchas ocasiones, no solo en el deporte, en el área profesional, en el área del amor, etcétera, donde no, a mí lo que me interesa es solo el camino, el proceso, que sí, que creo que en retrospectiva y tú ahora mirando 25 años atrás puedes tener una lectura increíble, pero cuando hablamos del competidor puro que va a competir y que ya incluso semanas antes se está hablando de que le da igual el resultado porque él ya se siente ganador, hablemos o sea, antes has hablado de unas condiciones genéticas, físicas, pero también creo que hacen falta unas condiciones egoicas, asumirlas, integrarlas y no avergonzarte de ellas para alcanzar la cima. Y creo que eso luego es trasladable a todas las áreas de la vida. A ver, una cosa es que yo digo que el premio es el que ha surgido en el proceso. Eso te lo Claro. guardas en el bolsillo, ¿vale? Eso te lo guardas en el bolsillo para ti y es una herramienta de vida. Pero yo en esto soy muy sincero y cuando trabajo con un competidor se lo digo yo, no. Aquí no vamos a disfrutar el proceso, a disfrutar se va a la playa con tu mujer o con tu pareja. Esto no es, esto va a otra cosa. A un escenario subes, no a matar, pero sí a morir, ¿vale? A Ahí un está. escenario, a un ring, a lo que sea, ¿vale? Entonces, yo odio mucho ese discursito cursi, ese discursito blando de que no es ni más ni menos que lo que heredamos en los 80 de lo importante es participar. Además, hay un Claro. vídeo que odio de un entrenador con los niños de 8 años diciéndole, no, mira, si vuestros padres os dicen que lo importante es participar, vuestros padres son unos perdedores. Y es que es así. O sea, yo cuando subía a un escenario yo iba a ganar. Y después de competir, yo le he dado la mano a todos, siempre me considero un tío deportivo. Pero yo en el escenario, a mí me da igual que saliera Ronnie Coleman. Yo iba con una mentalidad que decía, sí, soy la polla. Yo aquí hoy soy la polla. Pero no solo en el escenario. O sea, yo me iba generando, yo me aprendí a generar una rutina en mi cabeza de visionar que yo iba a lo que iba. Yo iba a morir. No a matar, repito. No a matar a nadie, iba a morir. Y es como tienes que ir. Porque al final, de eso de lo importante es participar, el proceso, disfruta. Eso genera en ti una sensación de confort, ¿vale? ¿Por Claro. qué digo lo que es ir a morir o matar? Tú una guerra, sabes que probablemente vas a morir, pero tú una guerra no vas pensando, uff, a ver si no me disparan, a ver si con suerte me dejan en la retaguardia. Un tío cuando iba a la guerra iba con el cuchillo entre los dientes y iba a morirse. Entonces, lo de disfrutar el proceso, bueno, pues si disfrutas, yo bajo mi punto de vista, cuando disfrutas del proceso es que estás siendo demasiado blando contigo mismo. Estás cayendo en la autocomplacencia, ¿vale? Te estás lamiendo las heridas y las heridas te las lames después, no antes. Efectivamente, yo cuando digo que hay que tomar ese premio de aprendizaje del hombre que ha surgido es una vez ha terminado la prueba. Pero la prueba, Claro. tú tienes que ir con una mentalidad a pelearte con lo que te pongan. No mirar quién sale. Yo nunca miraba con quién competía. Y mira que yo soy un friki y estoy en redes y mire. Yo decía, ¿cuándo sale 14? Bueno, pues el 12, los que Claro. haya. Y yo no Claro, era bueno. bueno. Yo mi realidad, yo sabía que no era bueno. Pero una cosa era la realidad de puertas para afuera. Pero yo, de puertas para adentro, yo estaba en mi gimnasio, me metía a las series, como si fuera el puto Ronnie Coleman. O sea, sabía que cuando terminaba esa serie no me quedaba una repetición más. Y hay que ir con esa mentalidad, hay que ir a morir, tío. Y no Claro, hay y otra es que cosa. yo creo que en realidad, o sea, precisamente el hecho de ser egoico, el hecho de asumir que quiero ganar, que quiero morir, te permite, paradójicamente, en realidad, a largo plazo, tener más tolerancia al fracaso, porque el que no quiere asumir voy a darlo todo, en realidad tampoco se está enfrentando a su propia muerte, a su propia catarsis, a su transformación. Entonces, en realidad, nunca te estás exponiendo a poder ser tu mejor versión, porque, o sea, eres una persona que en realidad tienes muy baja tolerancia al fracaso. Yo estoy seguro que tú saldrías muchas veces de mala hostia, cabreado, Casi etcétera, siempre. pero probablemente algo te empujaba al día siguiente por mis cojones, precisamente Yo por eso. casi siempre estaría enfadado porque yo repito que en lo físico no he tenido un físico campeón. Pero mira, yo siempre decía, si no estás dando todo, es que no estás dando nada. Porque entre todo y nada no hay espacio. ¿Me explico? Es que Claro. no cabe nada en medio. Entre todo y nada, no hay nada entre medias. Cero. O sea, si no estás dando todo, y es lo que se exige. Pero no solo en el culturismo, no solo en el deporte, en una carrera.
O sea, tú estás estudiando tu carrera de medicina, tú cuando estudias tu carrera de medicina decías, bueno, a ver si se apruebo, si solo me quedan dos para el año que viene y apruebo con un 5 o un Claro, 6. pues ya ve, pues No, aún estaría estudiando. claro, es que en el deporte se tiende a pensar como que el deporte es un espacio mágico en el que la suavidad cabe. No, no, no cabe. O sea, tú estás estudiando una carrera, tú dices, bueno, si saco un 5, bueno, si no termino el sexto año de carrera y me quedo en el tercero, bueno, pues he disfrutado el proceso. No, 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 no. A los Tú estás cojones, ¿sabes? estudiando, tú estás sin dormir cada noche, porque tú quieres terminar tu doctorado, tener tu buena plaza de trabajo, y eso implica disciplina, implica mucho trabajo, implica mucho desempeño, ¿vale? Entonces, no me vale eso, no me vale. Entonces, que luego el fracaso se puede asumir, por supuesto, pero la mentalidad debe ser, vamos, debe ser la de un puto superhéroe. Mira, entrando en esto, en la mentalidad, y hablamos por tu experiencia, yo sé que para ti fue un punto de inflexión y un punto de apoyo, pues el encontrar a tu mujer, la familia que has formado, que te ha generado, pues el entorno, pues favorable no solo para, bueno, las últimas competiciones que hiciste, sino también para reinventarte como hombre, como preparador, como divulgador en las redes sociales, etcétera, ¿vale? Ha sido algo muy favorable, pero creo que también hay una fase del deportista y creo que también de todo profesional donde ese ego te puede hacer malinterpretar la inercia de que no me hace falta nada ni nadie, incluso malinterpreto o percibo que las personas que hay a mi lado cuando vienen a aconsejarme son personas tóxicas que me quieren apartar de mi camino. Y con este mensaje que muchas veces se nos dice que, pues, quítate a las personas que no estén contigo, a las personas que no te apoyen, no te valen, etcétera, pues podemos perder en muchas ocasiones a personas que en realidad sí que con su coherencia y su visión externa, como yo he visto que muchas veces has hablado de que tu mujer es tu apoyo, y es muchas veces la muleta que permite sostener pues tus momentos de ira, etcétera. Vale, pues cuando alguien también está tan enfurecido, tan explosivo en sus primeros años de carrera profesional, se puede perder la perspectiva de esa dinámica común que se puede generar con el entorno, con la sociedad, con la familia, con los hijos, como tú has hecho. Sí, de hecho yo estaba en eso. O sea, yo cuando conocí a mi mujer estaba exactamente en ese punto. Yo vivía solo, me había desplazado incluso a Barcelona, pasaba 15 días en Barcelona y 15 días en Madrid. Era por y para la competición. Yo no tenía otra cosa. Yo no Claro. trabajaba, estaba instalado en eso. De hecho, recuerdo Y una escena en la probablemente hasta SUPE. asumías, perdona, hasta asumías que era lo que debías hacer. Exacto. Yo pensaba que estaba lo correcto. Recuerdo que un amigo mío vino a mi casa, mi mejor amigo, Martín Potsí, y me dijo, no puedo creer que vivas así. No me lo puedo creer, dice, es imposible que iba a salir. Yo era un tío que vivía con las persianas bajadas, literalmente, con las persianas bajadas, tenía toda la casa empapelada contra gente con la que iba a competir, tenía Ángel Calderón, tenía Sento Lombrada, tenía Jonathan Reverte, tenía toda la casa empapelada, literalmente, Tony, y frases que iba escribiendo y las pegaba. O sea, Claro, y un de nuevo, o sea, auténtico. es que probablemente pensabas que eso era lo Era que un debías auténtico hacer. psicótico. ¿Vale? Realmente, era un auténtico psicótico. Y recuerdo que una de las primeras frases, una de las primeras citas con mi mujer, le dije, bueno, mira, yo te tengo que ser sincero, yo no quiero estar con nadie, yo solo quiero competir. Y luego entendí que no es. Y hay gente que difiere en esto, ¿no? Y probablemente tengan su idea, pero bajo mi punto de vista, es muy difícil ser bueno en algo si no intentas ser. No bueno, pero mejor persona de lo que eres. Y yo he aprendido eso con mi mujer. Yo, es que cuando hablo de ella, tío, mi mujer para mí es absolutamente todo. Es más, y siempre estoy con ella, porque somos cinco en casa, son tres niños, y yo se lo digo a ella, digo, es que estos cabrones un día se van a ir. Estos se van a ir, harán su vida, se van a olvidar de nosotros, y yo voy a estar aquí siempre contigo, y yo a mi mujer la debo absolutamente todo, pero. Incluso te digo más, en lo deportivo la debo más que a cualquiera de mis entrenadores y que me perdone Miguel Ángel, pero Miguel Ángel también me enseñó esto de lo que estoy hablando, ¿no? Para mi mujer ha sido todo, en lo personal, bueno, ha sido y es, me ha permitido desarrollarme en lo personal, me ha permitido desarrollarme en lo deportivo, me ha permitido conocerme más a mí mismo y sobre todo mi mujer ha sabido sacar lo mejor de mí. Yo muchas veces he tenido un debate interno, ya lo comenté hace poco, de yo pensar si era buena o mala persona. Y la duda que te saca de si eres mala persona es si has cometido actos objetivamente malos a lo largo de tu vida. Y yo no es que haya cometido actos malos a lo largo de mi vida, yo es que tenía una lista entera de actos muy reprobables a lo largo de mi vida. Y mi mujer fue esa catarsis,
ese punto de balance que me hace pensar que cada día, con lo que me ha dado mi mujer, pues, los hijos y todo, me hace que quizás al final de los días pueda compensar y quede por lo menos empate entre mala y buena persona. Y eso se lo debo eminentemente a mi mujer. Para mí ha sido todo. Y es todo a día de hoy. Fíjate, o sea, Sergio, fíjate, en momentos de nuevo, o sea, que creo que confusiones, ¿no? Se generan muchas veces, creo que en la divulgación también psicoemocional, en el falso empoderamiento y la búsqueda de la autoestima, donde se invita tanto al hombre como a la mujer a no ser dependiente, ni ni incluso ni de su pareja, de sus hijos, de saber soltar, etcétera. Te digo con todas las, pues en mayúsculas, lo valiente, lo honesto, lo profundo, lo íntimo, lo maduro y lo más masculino que es declararte dependiente de tu mujer. O sea, Es que precisamente ya no es que justo lo sea, ya no, contrario. no, o sea, no dependiente de mi No, mujer, no, sino pero no incluso de dependiente, lo o que sea, pero sí. generamos. O Sí, sea. claro, pero sí que o sea, tu transformación ha sido vinculada claramente a estar con tu mujer. Exacto. O sea, las personas, el Sergio que se ve hoy, sin Marta, ¿vale? No existiría. Y estaría en un Claro. lugar muy oscuro. O sea, el Sergio, yo había hablado abiertamente del estilo de vida que yo tenía. Luego, bueno, cuando conocí a mi mujer ya no estaba en ese mundo, pero no hubiera tenido objeción por volver, ¿vale? Porque había Claro, pasado ahí está. circunstancias, pues una pandemia, que todo el mundo está apretado de pasta, ha habido cosas. Probablemente no hubiera tenido escrúpulos en volver. Ahora mismo no hay nada que me haga sopesar, ¿eh? Es decir, no hay absolutamente nada. Entonces, el Sergio que salió al mundo, el Sergio que un día dijo, voy a contar mi vida delante de una cámara o voy a dejar de ser el tipo, ese tipo. Que era y que a mí no me gustaba, porque yo debo ser muy honesto también en este punto, a mí no me gustaba la persona que yo era antes, y eso es muy complicado. Lidiar lidiar contigo, si no te gustas, es complicado. Y no hablo de mi físico, hablo de cómo yo era en lo personal, que es lo verdaderamente que pesa. A mí no me gustaba, y yo eso se lo digo a mi mujer, porque mi mujer me ha permitido a mí ser yo, ¿vale? Con todas mis cosas malas, con todas mis cosas buenas, pero siempre con un continuo de mejora y el continuo afán de mejora la motivación de mi mujer. O sea, y lo hablaba Jimmy el otro día, yo cuando cada noche, cuando llego a mi casa al gimnasio, tío, y fíjate, solo tengo, bueno, solo tengo 43 años, tengo una sensación de decir, joder, lo he conseguido. Lo he conseguido. O sea, yo abro la puerta y lo primero que escucho es, papá, papá, y vienen mis niños corriendo. La mayor no viene corriendo. Veo a Marta y tal, pienso, Dios, hostia, tío. Es que ni yo, o sea, ni yo hubiera imaginado estar en este punto y ha sido un poco en base a lo que hablamos, tío, de lo que he aprendido en el culturismo, es trabajo. Yo he trabajado para tener el estatus familiar y el estatus emocional que tengo ahora. He trabajado muchísimo, muy fuerte, muy fuerte. Yo soy una persona que llevo tatuado en mis dedos, llevo tatuado bala perdida porque era lo que decían de mí cuando tenía 13 años. Entonces, he tenido que convivir toda mi vida con una tarjeta, con una carta que ponía perdedor. Y yo tengo una sensación, hace poco lo puse en un post, de a toda esa gente, no a toda esa gente, sino principalmente a mí, porque hubo momentos de mi vida en los que me hicieron creer eso, decir, hostia, tío, es que no habéis podido conmigo, no, nada ha podido conmigo, ni siquiera yo, y mira que he puesto empeño en destruirme, porque he puesto mucho empeño en destruirme, ni siquiera yo he conseguido destruirme y estoy aquí con algo que yo siempre soñé, con tener una familia llena de niños, con tener una mujer maravillosa, con tener una vida que me encanta. ¿Que me gustaría estar más fuerte y tener más pelo? Pues sí, que me gustaría tener un coche mejor, pues también. Pero lo que tengo, tío, no lo cambio por nada. Sinceramente, no lo cambio por nada. Y en base, y es desde que conocí a mi mujer hace 6 años, o 7 años ya, 7, y no puedo estar más agradecido a la vida y al trabajo que yo he desempeñado por eso. Porque la vida me ha sonreído porque yo decidí trabajar por la vida. No, no, Claro. no, no fue de penalti. Yo he trabajado muchísimo.